Un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella el pobre bardo vivía cantando en las orquídeas donde estaba su amor. Y la niña que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó. ¡Papá! 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 Y cuentan que una noche de luna, bajo un cielo de estrellas, murió el trovador. Conocieron que esa noche sintieron la queja de su amor. Papá, la niña, cuando supo la historia, la verdad de la historia del pobre trovador, decía: soy yo tanto en su amargura, hoy me mata la locura, porque yo también le amé. ¡Qué lástima! ¿Por qué no me lo dijo? Si yo lo hubiera sabido, hoy sería toda de él. Madre mía. Madre mía, qué difícil, tío. Es difícil, ¿eh? Uf. Muchísimas gracias. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis los cuatro monstruos? Guapísimos, ¿qué pasa? Hermosa, muchísimas, me gusta mucho tu personalidad, tu gracias. Voz. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo, ¿puedo andar? Por supuesto. Por supuesto. ¡Ole! El escenario es tuyo. El escenario es tuyo. Me llamo Maruja Garrido Artístico. ¡Ole! ¡Maruja! ¡Me encanta, Dios mío! Vamos a flipar. Maruja, ¿y de dónde eres? Soy de Caravaca de la Cruz, Murcia. ¡Murcia! ¡Ole, tierra ¡Ole! Hermana de Almería! Donde tengo una calle con mi nombre. ¡Ole! Qué muy orgullosa que estoy, guapísimos. Pues tienes que estarlo. Estás no solamente muy bella hoy de gala con ese vestido hermoso. Muchas gracias. Has cantado muy bonito. Sí. Y lo importante es la reacción del público, su aplauso, que ha hecho que te engrandezcas el gracias, día de hoy. Guapísimo, y lo gracias. Mereces de corazón. Muchas gracias. Me imagino que llevas muchísimo tiempo en el escenario toda la vida, ¿no? 40 años. 40. Quiero preguntarle, dime. Cuando llega el momento, ¿se llega todavía a poner nerviosa o desaparece completamente a esa edad el nervio? No. Yo cuando subo al escenario no me acuerdo de mi marido, que paz descanse, ni de mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos. Aquí soy otra persona. Nerviosa, lo primero sí. Sí, pero ya cuando empiezo a cantar, no. Qué bueno. Porque no se hace, se nace. Exacto. Me ¡Ole! Encanta. Yo quiero preguntarte, bueno, dime. Te quiero preguntar dos cosas y decirte una solo, ¿vale? Dime. ¿Quién te ha acompañado esta noche? ¿Perdón? ¿Quién te ha acompañado? Pues mi hermana, soltera. Siempre estás igual con la soltera. No, pero si no me casé porque no quería. Ese dato es y muy importante. Y una prima mía, que están las dos por ahí, que no sé dónde están. ¿Dónde están? Escucha. A ver, Josefa, que tiene el nombre de portera, ¿dónde está? Madre mía. Maruja, es que no. Mira. Dime. Maruja, yo no me he dado la vuelta y la verdad es que no sé muy bien cómo justificarlo, porque en realidad para nosotros es una experiencia completamente única, distinta, es la primera vez que lo hacemos y la verdad es que los parámetros todavía es como que estamos, yo estoy un poco perdido todavía, pero te tengo que decir una cosa, mira. Dime, guapísimo. Y te lo voy a decir desde lo más profundo de mi corazón. Dime. Yo he tenido la oportunidad de grabar La Voz con los chavales más jóvenes, de 18 años, de 19, de 20. He tenido la oportunidad también de estar con David, con los niños, sí, con los señor. Kids. Pues tú sabes que yo me he dado la vuelta hoy, Maruja, y tú eres la persona más joven que yo he visto en mi vida en ese escenario. Pero más joven... ¡Gracias!
Así que... ¡Qué guapo eres, Jordi! Claro, así que... Que, digo, que los años... Puede ser que cuente para mucha gente, pero desde luego ya te digo que para ti, para tu arte, no cuenta ni lo más mínimo. Gracias, guapísimo. Ni lo más mínimo. Tú también eres un monstruo en todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Yo te voy a ayudar. Guapo. Yo te voy a ayudar. Tienes que cuidar por aquí. Sí, gracias. Eche un cuidadito con los escalones, no te vaya a caer. Sí, por lo menos que me quede como estoy. Exacto. Bruja, un placer conocerla. ¿Qué pasa, guapísimo? Me he quedado sin palabras, hija. Palabras. Oh, me encanta el collar que llevas, por Dios, míralo. Esto, que te has puesto de tiro en largo. Oye. Esto me lo regaló mi marido, que ya no lo tengo por desgracia. Pero es precioso, fíjate lo gusto. ¿Cómo se nota que entiendes de joyas? No. Pues mira, como dice una de mis canciones, no puedo colmarte ni de joyas ni dinero, ¡olé! Pero tengo un corazón que es verdadero. ¡Ole! 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 De verdad, muchísimas gracias. Aunque no lo habéis vuelto, pero sé que los ha gustado. Porque sois inteligentes los cuatro. Y sois artistas de nacimiento. No se hace, se nace. Y los cuatro, de verdad. Compartir la experiencia. Guapísimo. Dios mío, qué genialidad.